¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Luz Cámara Red. Al programa llegaron trabajos esta semana de dos pasiones populares, las hinchadas de fútbol y los que van a apostar en los llamados burros en el hipódromo. Antes que nada, la dirección, para que no se olviden, y el teléfono. Carlos Calvo 1530, 1102, el código postal en Capital Federal, a donde tienen que seguir mandando los videos que llegan de todo el país, y el teléfono, el de siempre, 999-1148, con líneas rotativas y fax para que se puedan comunicar con nosotros. Recuerden que estamos pidiendo información sobre concursos y festivales de video que se realicen en todo el país, y obviamente la convocatoria a todos los realizadores de toda la Argentina para que envíen sus trabajos. Todo tipo de videos que pueden llegar acá a Capital, a Luz Cámara Red, y pueden ser ustedes protagonistas del programa. Empezamos por una de las pasiones populares, las hinchadas de fútbol. Es un cortometraje filmado en 16 milímetros. Lo disfrutamos, no les contamos más. Lo vemos con ustedes y luego los realizadores de este trabajo. Sí, señor. 1-0 ganó los Andes. Gol de Blanco a los 36 del primero. Erró un penal promediando el segundo tiempo para Chacarita, el jugador José Villarreal. Si no paro ahora por teléfono. No, pibe, no vamos a parar en ningún lado. Dale, gordo, reconoce que está cagado porque viene de chaca atrás. Parale al pibe. Parale. Parale acá. Nene, tenés 5 minutos. Ustedes no rompan más las pelotas que el nene ya viene, ¿eh? Vamos. ¿Sabes?
salió un grano acá. ¿Y nene? ¿Encontraste los documentos? Cagaste lindo, pibe, ¿no? Seguro que con el chiste que le hicimos se cagó en las patas. Dale, pibe, no te cagues, no pasa nada, dale. Vamos, vamos, que esto nos rompe en el bondi. Va, va, vamos arriba, arriba, arriba que vamos, dale. Che, gordo, no lo aguantá el pesado. Yo no lo voy a estar esperando, si se perdió no es problema mío, ¿estamos? Junto a mí, como ya es costumbre, después de haber visto el trabajo, los protagonistas, Alberto Pernet y Daniel Caruso. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Bien? Muy importante. El realizador y el protagonista de este corto que vamos a ver. Él es Alberto y él es Daniel. Así ya los presentamos bien. Alberto, contanos un poquito tu vida, tu historia, antes de empezar a meternos en el laburo. Yo estudié en la Universidad de Cine, estoy terminando la licenciatura en esa universidad, hice tres cortos de ficción y un videoclip por ahí, dos en 16 milímetros, este es el segundo y el último que hice en 16, y bueno, y quería mostrarlo. ¿El fútbol es pasión? Sí, sí, es pasión, sí, sí. Sí, aparte, ¿en tu vida? No tanto como parecería viendo el corto, pero lo que sí me gustan es ese tipo de personajes, ¿no? Metidos en un mundo que no es de ellos, o que por lo menos no se mueven bien en ese medio, y bueno,
a partir de ese contraste mostrar, qué sé yo, cómo es el, claro, sus reacciones y cómo es el mundo este, ¿no? El mundo del fútbol. ¿Cómo surgió el tema? Bueno, trabajábamos juntos, yo tenía ganas de filmar otro cortometraje. Con Daniel. Con Daniel, ¿Daniel, sos actor vos? Sí, yo desde el 91 que estoy estudiando, hice unas cuantas cosas. Estuve laburando unos programitas bastante importantes, hice una obra de teatro, cortos, el corto con él, que fue una experiencia muy, muy interesante. Después estoy con un par de proyectos de obra de teatro y haciendo un par de cositas para los colegios. Y bueno, esto me gustó mucho porque es algo diferente. O sea, el cine es una cosa, el teatro es otra y la televisión es otra. El cine es algo que no sé cómo explicarte. ¿Es la primera vez que actúas en cine? En cine de este estilo, sí. O sea, con esta onda, la onda de ellos, toda gente muy copada, muy, muy buena onda. Entonces el proyecto surge de la unión de ustedes. Sí, él me propone, bueno, ¿no tenés ganas de que, qué sé yo, que actúe en un corto tuyo? Yo le digo, bueno, pero esto no es tan fácil, vos sabés que sale mucha plata. Bueno, dale, vamos a hacerlo. Bueno, dale, me animó y bueno, y ahí me puse a escribir una historia y salió esto. Ya preconcebiendo que él iba a ser el protagonista, bueno, y después fue creciendo ese mundo de las hinchadas y bueno. Alberto, ¿cuándo empezaste? En el 91, empecé en la universidad, en otra escuela. Una escuela que ahora... Sí, creo que existe, Manlio Pereira, empezamos muchos por ahí. ¿Y después seguir a trabajar con el corto este específicamente? Hace un año, exactamente, y bueno, como el 16 un poco la postproducción y económicamente es más pesado que el video, mucho más pesado que el video, uno tarda más en terminarlo, pero ya está. ¿La gente que laburó con vos es gente también que estudia con vos o todos compañeros, convocaste a alguien más? Todos compañeros de la Universidad de Cine. ¿Y los medios para hacer la filmación? Bueno, los pone, sí, a pulmón y bueno, con el aporte de la Universidad de Cine que por ser alumno me permite utilizar equipos, descuentos en postproducción, etc. Si no, sería imposible. Daniel, ¿qué experiencia te llevas vos? Mira, yo le decía a él, por ejemplo... Tanto por la temática como por haber el laburo de haber hecho cine por primera vez. O sea, primero la parte esta de cine que a mí generalmente me tira lo más... O sea, la comedia, lo mío. Esta parte fue una experiencia nueva. Le dije al que por favor no me mostrara nada, quería haberlo terminado, porque es como que me van dando información y yo me voy haciendo otra especie de película. Después que lo vi me encantó, la verdad que me fascinó y no pensé que iba a terminar. ¿Trabajó con Acosta también? Con Acosta, sí. Pablo Krum y... Omar Kum y Hugo Gómez. Sí, sí, gente excepcional, que bueno, que había que estirar tiempos y se quedaron y... No, gente muy copada y con las cuales quiero volver a trabajar. Alberto, nosotros en Luz Cámara Red por lo general ponemos trabajos de gente independiente que hace sus laburos con muchísimo esfuerzo. Pero para aquellos que se quieren de a poco largar a hacer esto, gente que tiene mucha polenta, que tiene ganas, que tiene ideas muy copadas, ¿qué mensaje les podés dar? ¿Cómo es, si nos puedes explicar un poquito, cómo es filmar algo con mucho esfuerzo y a pulmón? Es decir, ¿se puede hacer, se puede lograr? Porque sí, a veces uno piensa sí. que es inalcanzable a veces para algunos llegar a filmar y hacer algo en fílmico, que es algo muy caro, que es algo muy costoso, no. que da mucho laburo. ¿Es posible? ¿Cómo? Sí, es posible. Yo vivo acá en Buenos Aires, yo sé que este programa sale al interior. Y por lo que aprendí hasta ahora, yo aprendí de lenguaje cinematográfico, digamos, y trato de aplicarlo en este tipo de historias. Pero yo creo que sobra material, digo, la realidad es tan vasta y tan contundente, tanto acá como en el interior del país, que yo creo que no se tendrían que preocupar por la calidad, si es fílmico o no fílmico, todo esto a los chicos más que todo del interior, que agarran una cámara, tienen la realidad al lado, el lenguaje quizás tanto no importe, pero sí sí lo que pueden llegar a contar. Y después, si se aprenden del lenguaje, si algún día quieren hacer cine, bueno, es otra cosa. Pero digamos, la esencia, la temática, los problemas que tienen son lo más importante. A nivel mensaje y experiencia personal, ¿qué es lo que te llevas de este trabajo? Este trabajo me llevo que me voy acercando más, con pasos muy chiquititos, ¿no? Lo digo, a los actores. Fui descubriendo cosas a medida que vi cine, porque no soy cinéfilo, digamos, pero a medida que voy aprendiendo, voy viendo cine y descubro que
que la técnica no es lo más importante, que la puesta en escena es lo más importante, que la actuación es lo más importante, y bueno, y ya me estoy proyectando cada vez más a eso, qué sé yo, me gustaría saber dirigir bien actores y que improvisen y qué sé yo. Alberto y Daniel, nosotros tenemos una consigna en el programa, es decir, no queremos calificar los trabajos, queremos que los trabajos los califique el público. Por eso, si tenemos este espacio, le brindamos espacio a ustedes y a todos los realizadores para que muestren sus cosas y el público de alguna manera los califique. Pero siempre hacemos algo, felicitarlos y bueno, a todos por el trabajo, por el esfuerzo, por las ganas que ponen en hacer estas cosas. Y los esperamos con otros trabajos acá. Muchas gracias. No, vamos a ver. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Otra de las pasiones populares son los burros. Burro se llama el documental que ahora vamos a ver. Nos vamos a meter en el mundo del turf, de los caballos, de los burros, del hipódromo. Vamos a conocer cómo es la pasión, cómo es el sentimiento del que va al hipódromo, del que ama a los caballos, del que apuesta, desde el que le sale la adrenalina todos los domingos ahí adentro. Vemos burros y después, como siempre en Luz Cámara Red, los protagonistas. Dispuesto a jugarme todo, empeñé mi sobre todo y hasta la viola vendí. El asunto iba a venir porque estaba decretado y tanto me aseguraron que hasta en un taxi me fui. Invité a mi amigo Corchiolo, le dije vení que tengo la papoña y fui. Ahora le voy a contar. Ricardo, prepara el mate y haga una cosita fuerte que para relojear mi suerte voy a caer al escudo. Después va a la cancha, se varea, se entrena con el atleta y cuando vuelve a casa, si está sudado en invierno se seca. No le destines la cama, dale bien el masaje, ancas, paleta y riñón, no y si andan de manos tiernas, cuidado con la sobrecarga, en se le la cuerda por donde engañan. En verano ya no. Termina de trabajar, se camina un ratito ahí, pues se le da un baño y se le da por acá. Cuando viene acá está seco, le pasa un trapito de cepillo, le cargó los vasos, esas cosas, se larga. Y después vas estrenando, viste, cada vez más, como es un deportista. Empezás de menor a mayor. Cuando vos más o menos lo ves, ya le llamás al jockey que te lo muestre, porque siempre está limpio. Hace un galopelar, un medio correr, esas cosas que le hace el caballo. Después ya le pones la montura y le haces dos o tres partidas y el caballo solo te dice, ya estoy para correr. Todo eso que le hacés, después le hacés los tiempos. El jockey ya te dice, mira, este ya está mal. Y vos lo ves mismo, ese es lo que opina el cuidador. Este ya está para correr o para hacer una partida. O sea, por ahí el caballo, viste, como acá no trabaja, lo lleva a la carrera y es un fenómeno, mucho caso de eso. Que no trabajan y cuando van a correr, cambian. Como hay otros caballos acá trabajan bien y van a la carrera y no corren nada. Sí, que tienen
whisky. Cagones. Y allá por el año 30, en los asados de verano, planté mis primeras matas junto a la puerta de un bosque, arbolitas de escuderas de San Isidro y Palermo. Si no las vivo, me enfermo. Por eso grito en salud: Ricardo, prepara el mate y alguna copita fuerte. De parrelo y arbitro verde, voy a caer al La elección del caballo es de acuerdo a cómo lo veas en ese momento. Hay una estadística, una revista que te refresca un poco la memoria de los aprontes previos del caballo, de carreras anteriores. ¿Cómo estuvo dispuesto a la última carrera? ¿Si tuvo contratiempos en la última carrera? Se aprontó bien, en fin, todos esos detalles los recibí como información de la revista, que es lo que tenemos como lectura previa para poder llegar al conocimiento del caballo. Por sobre todas las cosas, más que nada, el caballo tiene que estar en buen estado, es decir, mi intuición dice que el caballo no tiene que estar transpirado, tiene que estar entero, tiene que estar con fuerza al galopar en el paseo previo. En fin, te pueden decir, el caballo mío anda bien, esto lo puede decir un cuidador o a través de ese cuidador por referencia de un amigo que lo conoce, que el caballo anda de 9, 10 puntos y puede ganar la carrera. Esto es el dato, la aproximación a que puede ganar una carrera, no es el resultado final. No tomo el dato de cualquier persona, tomo el dato de personas conocidas que realmente conoce determinado cuidador y a lo mejor corre ese día un caballo de él y sabemos si anda bien o anda mal. Está la gente que va a divertirse o a pasar un rato si gana bien, pero hay gente que no. Hay gente que piensa que con las carreras de caballo realmente se va a salvar. Competidores y Monta Rosa Revista. 12 carreras en la revista, el programa Rosa. Me gustó ese número 9, pero está dando mucho plata. Café, café, café. Simplemente por eso, porque aparte estaba lindo. Faltan 3 minutos. Se solicita al público apostador activar. Vamos, Jorge, suerte. Con los horarios establecidos. Muchas gracias. El
estaba, entraba a la cancha y era un maestro para todo, para entrar a la gatera, para correr derechito, no molestaba nunca. O sea que al jockey no le daba trabajo. Era como correr un Mercedes. Él venía segundo, adelante, no tenía problema. Gallo Barrio. Era chico de físico, pero grande de corazón. Cuenta ya los últimos 200 metros para el disco con el número 3 que mantiene ventaja sobre el 8 en la tercera ubicación del corredor competidor número 11. Últimos 50 metros. Más atrás el 5, luego el 11, por dentro el 12 y cruzaron el disco. Paciencia, será otra vez. Bueno, junto a mí, los realizadores del corto que acabamos de ver, Burros. ¿Cómo les va, chicos? ¿Bien? Dale, bien, podemos bien, decir cariñosamente que es una burrada, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, se puede decir. Bueno, vamos a empezar a presentarlos. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo soy Enrique Sarkis, fui el productor del documental. Y mi tarea más o menos fue planificar y organizar todo lo que se lleva a cabo durante el rodaje. Sí. Mi nombre es Federico Martirené y fui el director de este documental. Y bueno, es todo lo que fue dirección. Yo soy Rodríguez Marcelo y bueno, hice el guión con ayuda de ellos y después me encargué de editar la banda sonora. Yo soy Maximiliano Boragina y hice fotografía y cámara. Bueno, empezamos otra vez por el principio. Vamos a ir charlando, chicos. ¿Cómo ocurrió y cómo se les ocurrió la idea de realizar este documental? Bueno, la idea fue estamos cursando la carrera de la UBA. Diseño, imagen y sonido. ¿Son todos compañeros? Sí. Estamos todos en el mismo curso. En el segundo año. Y bueno, se tiró la idea de hacer un documental, un trabajo práctico, y bueno, nos decidimos por hacer el trabajo práctico de más o menos los apostadores y los caballos. ¿Qué se siente? ¿Qué siente el apostador por esos caballos? Salió la idea de uno de nosotros y después, bueno, durante un mes y medio estuvimos afinando la idea, ¿no? Para llegar al tema específico del documental. La idea de apreciar esos momentos que se viven en el juego dentro del hipódromo, que para muchas personas es desconocido, ¿no? Uno conoce, el que nunca, por ejemplo, fue un hipódromo, no sabe el microclima que se vive ahí dentro, ¿no? Era eso y también qué pasaba con los caballos, porque ponerle la gente que quizás fue una vez al hipódromo tampoco sabe qué mundo se vive atrás de un caballo. El caballo es, como mucha gente te dice, un nene de mamá. Los cuidadores te dicen que son un nene de mamá porque son caballos muy finos, muy delicados, y por ahí gente que fue alguna vez al hipódromo conoce algo de apostadores, pero no tanto de otro mundo, que son los caballos también. Es decir, ustedes apuntaron a cada aspecto en particular, ¿no? Es decir, hacia el apostador, al que cuida los caballos. Sí, los cuidados especiales que se da al caballo para que llegue a la carrera. ¿Alguno de ustedes tenía experiencia en los burros? ¿Había ido al hipódromo? ¿Había apostado? ¿Conocía el ambiente? Sí, yo he ido por una vez y después por referencia, cosas que me contaba la gente. Y la idea nació de eso, ¿no? Yo tengo un amigo que le gusta mucho, le gustaba, y bueno, él por intermedio de él, porque a mí me gustó, me interesó, ¿no? Y así fue como llegamos. Después hiciste el montaje de sonido. Contanos un poquito cómo se hace eso, cómo se realiza. Este, ¿Se hace después de que se filma todo?
Claro, nosotros, vos tenés un sonido de rodaje, que es la toma del sonido durante la grabación. Puedes tener, yo en mi caso usé sonido de cámara, grabaciones que hice aparte y material de archivo. Entonces con todo eso lo junté y en la postproducción fui a una isla de edición digital y cargué todo en una computadora, en la base de PC. Y bueno, ahí entré a laburar, entré a armar las bandas, a poner la música, los efectos, sincronizar algunos audios. Y así, lo terminamos. ¿Y el director se peleaba con los demás o no? ¿Quería imponer su estilo o no? Y a veces sí. Con él, por ejemplo, tuvimos una discusión en un plano, ponele, que fue 20 minutos discutiendo. Al final terminé poniendo el plano que me había dicho él, pero eso siempre se da. Y eso por ahí es importante que se discuta también, porque hay veces que te agarrás de los pelos, pero mientras vos sepas cuál es tu posición, es válido también. Siempre discutir. Sirve, siempre discutir para llegar a una idea más concreta y saber bien lo que queremos lograr. O en la edición a veces vos estás mucho tiempo y ya estás como saturado y por ahí viene uno de afuera que no tuvo ese tiempo que estuvo editando y viene y te propone algo. Por ahí en ese momento decís, no, ya lo hice así, ¿no? Y por ahí se arma una discusión y quizá el tipo tiene razón y lo terminás cambiando porque, bueno, después te das cuenta de cómo era el asunto. Chicos, ¿es el primer trabajo que hacen? Juntos, sí. ¿Juntos, sí? ¿Y están planeando algún otro? Sí, tenemos en mente. Tenemos en mente para ahora, para dentro de un mes. El problema es que queremos filmar en 16 milímetros y no tenemos los medios necesarios para llegar. No es fácil. No es fácil, pero bueno. Porque no en la UBA ¿Qué género se puede? ¿Pueden adelantar algo o es todo secreto? No, vamos a hacer ficción. Va a ser que un corto. Uh-huh. Calculamos que no más de 20 minutos. ¿El tema, el género? No, todavía no lo sabemos. Estamos experimentando todavía en lo que es el armado de guión. Uh-huh. Bueno, chicos, les decimos lo que le decimos a todos. Nosotros no calificamos, dejamos que el público diga de su última palabra, que son los jueces de los trabajos, pero los felicitamos por haber trabajado, haber expresado lo que sienten a través de esto y obviamente por haber venido y habernos ofrecido la oportunidad de mostrar lo que hacen. Bueno. Y los esperamos con otros trabajos. Bueno, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por venir. Pablo, bienvenido una vez más a Luz, Cámara, Red. Estamos en el mundo de la animación computada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, había una promesa para el programa de hoy y era que íbamos a empezar a ver cómo se le dan forma a los objetos en el espacio. No, en realidad justamente vamos a ver cómo se animan. Estaba bien. Una vez que creamos los objetos, entramos en un entorno diferente que nos permite animar los objetos en el espacio básicamente, ¿no? Puede ser también crear una modificación del objeto, pero a nivel de tiempo, ¿no? Bueno, vos recordás que yo estoy aprendiendo también, ¿eh? Por supuesto, sí, no me olvido. Bueno, entonces vamos a ver. Por ejemplo, tenemos una referencia inicial, este centro, que sería nuestro centro de coordenadas espaciales. Eso es, no se puede modificar. Lo vamos a hacer con una esfera, ¿no? Vamos a hacer una pequeña animación con una esfera, sí. Es decir, ese centro nuestro se llama World, es el centro del mundo, digamos, que tiene una inicial, ¿no? Básico. Esto que estamos viendo acá es como si fuera la estructura de relaciones, la estructura de jerarquías de los objetos, las luces, las animaciones. Que siempre hay que tenerlo en cuenta como para crear una animación, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, nosotros tenemos una esfera que está enganchada al centro de coordenadas. Vamos a cambiar el punto de vista, vamos a crearle otra referencia a la esfera y la vamos a enganchar a nuestro objeto. Bueno, ahora creamos una referencia nueva, esa referencia la podemos modificar. Si ahora agarramos la esfera y la movemos en el espacio. Una vez que la ubicamos en el lugar inicial que nos interesa, lo que hacemos es, le agregamos un key, que se llama técnicamente el key, es como si fuera una llave de la posición de la esfera en un momento diferente. Entonces nosotros tenemos en este instante, que es el instante inicial de la animación, la esfera la tenemos en esta posición. En un instante, que en realidad equivale a un segundo siguiente, la esfera va a estar acá. Si nosotros queremos hacer... Disculpame, es decir, se va a mover de un lugar a otro, ahí lo estábamos viendo. Bueno, acá estamos viendo una especie de previo muy, muy básico en la estructura de alambre, de cómo va a cambiar la esfera frame por frame. Pensemos siempre que en animación nosotros estamos manejando 50 cuadros por segundo
y en video 50 campos por segundo. En este caso, esto de acá hasta acá, como equivale a un segundo, en realidad son 50 campos por segundo. Si lo queremos ver, lo podemos ver en tiempo real. Esto es tiempo real. Esto es cuadro por cuadro. Si acá la máquina no pierde ningún cuadro, y nosotros sabemos exactamente qué pasa de un instante al otro. Supongamos que nosotros queremos modificar la trayectoria. Bueno, hacemos una pequeña modificación. También podemos hacer aceleración y desaceleración del objeto. Supongamos que queremos tener un control preciso de la aceleración y desaceleración con que se mueve la esfera. Entonces agarramos la curva que nos da justamente esa inercia de movimiento, la modificamos, si la hacemos tangente el final de del movimiento, y vemos que ahora la esfera cuando llega se mueve más suavemente. Con este control hay grados que se utilizan mucho más importantes, nos permite en definitiva manejar los objetos en el tiempo, ¿no? Pablo, todos estos pasos para que la esfera, por ejemplo, en este caso se mueva, ¿se hacen antes de darle color, textura, luces al objeto? Exactamente, este es un paso previo al de darle luces. Es decir, primero le damos el movimiento. Primero le damos el movimiento. En realidad, el paso de darle luces y poner la cámara es simultáneo. Lo que no es simultáneo y que es posterior es la textura. Bueno, ¿qué vamos a ver para la próxima semana? Empezamos a ver ya los movimientos de los objetos. Bueno, la próxima semana podríamos ver la puesta en escena del objeto. Sería poner la cámara y las luces. Concursos en Argentina y en el exterior. En Mar del Plata se va a llevar a cabo el concurso iberoamericano de video Ecovisión 96. La fecha de cierre, el 15 de agosto. La temática, problemática ambiental. Y los informes al fax 23 28 382. En Chipoleti, concurso nacional de video independiente. Cierra el 22 de octubre, la duración máxima 30 minutos. Y para informes hay que llamar al teléfono 099-71139. En el exterior, en Venecia, en Italia, Festival de Cine, TV y Video Latinoamericano. La fecha de cierre, el 30 de agosto. Las categorías que participan, ficción, animación y documental. Los informes al 41-97-4331 o 986378. También en Italia, en la ciudad de Florencia, el Festival del Pueblo. La fecha de cierre, el 15 de septiembre. Los informes en el fax 213698. En Brasil, en Belo Horizonte, se va a llevar a cabo el Festival Internacional de Video Forum VHZ Video. La fecha de cierre, el 15 de septiembre. Y los informes al fax 5531-223-1140. Gracias a Elsa Justel, que como sabemos está en París, que hoy aprendimos un poquito sobre la relación de los fenómenos visuales y los fenómenos auditivos. Gracias también a Rubén Díaz por mostrarnos a través de su óptica la realidad de los chicos de la calle en la ciudad de Rosario. Gracias también a Pablo por enseñarnos un poquito más sobre animación computada. Hoy fueron protagonistas del programa de Luz, Cámara, Red ellos. Mañana, la semana que viene o más adelante, podés ser vos. Tenés que enviarnos los trabajos, ya sabés, a Carlos Calvo 1530, código postal 1102 en Capital Federal, o llamarnos para charlar o enviarnos un fax al 999-1148. A todos una vez más gracias y los esperamos muy pronto en nuestro programa y el de ustedes, Luz, Cámara, Red. Hasta luego.